Bienvenidos, en este video les explicaré qué son las aterradoras criaturas conocidas como las cabezas pálidas que vimos en Resident Evil 2 y 3 Remake, así que pónganse cómodos porque comenzamos. El cabeza pálida es un tipo de zombie que aparece en el minijuego de Ghost Survivor de Resident Evil 2 Remake y vuelven a aparecer en Resident Evil 3 Remake. Este enemigo es una especie de mutación sufrida por un zombie, la cual el virus ha modificado su cuerpo permitiéndole regenerarse rápidamente, adquiriendo una tonalidad blanca en su piel, la cual lo distingue de otros especímenes de zombies. Esta variante, a diferencia del zombie normal, puede soportar bastante daño antes de morir. Además, se mueve mucho más rápido que un zombie común, siendo capaz de alcanzar al jugador rápidamente. El cabeza pálida está presente en el escenario de Catherine Warren como uno de los enemigos regulares y en el escenario de Daniel Cortini como parte de los enemigos que aparecen por oleadas. En el remake de Resident Evil 3, estos enemigos aparecen en varias partes del laboratorio de NES 2 y comparten las mismas similitudes con los que aparecen en el remake del Resident Evil 2. En el modo de juego de Ghost Survivor de Resident Evil 2, las armas y municiones convencionales no son de mucha utilidad en esta variante. Para eliminarla completamente se debe utilizar munición potenciada de la SL-60, aunque otras armas pesadas como el lanzallamas químico y el lanzadescargas también son una buena opción para eliminar estas criaturas. Además, otra táctica para evitarlos es pegarle unos pocos disparos y esto hará que frene su movimiento mientras se regeneran. En el Resident Evil 3 Remake, estas criaturas vuelven a aparecer, pero esta vez en los laboratorios secretos de Umbrella. Estos son bastante rápidos y muy resistentes a las armas regulares, como la pistola G19 o la pistola G18. Se recomienda el uso de armamento pesado, como la escopeta M3 y el lanzagranada MGLE, cuando nos enfrentamos a estos individualmente, y las granadas de manos son una buena opción cuando hay varios de ellos. El arma más efectiva para eliminarlos rápidamente es la Linkin Hack 44, esta magnum potente, aunque su munición es demasiado escasa. Uno o dos disparos de esta arma es capaz de eliminar a un cabeza pálida, especialmente si se encuentra modificada con el cañón extendido. Se les puede rodear disparándoles unos cuantos tiros de la pistola a la cabeza. Esto hará que se pongan lentos y así podemos evadirlos con mayor facilidad. A diferencia de los zombies normales, podemos darnos cuenta como uno de estos ha sido completamente derrotado. Visualmente, podemos apreciar como este deja de emanar un humo grisáceo que les cubre. Este enemigo probablemente se trate de la nueva versión de los clásicos zombies modificados. Thank you.